El pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo continúa, y aunque ambos ya firmaron el contrato para tener una pelea de artes marciales, hasta el momento siguen sin confirmar una fecha para el encuentro. Fuentes han comenzado a asegurar que es Alfredo Adame quien está poniendo muchos peros para no subirse o al menos retrasar el choque que ambos han estado pidiendo desde hace mucho. Y ahora otra incoherencia de Alfredo Adame ha provocado que el público se burle de él y lo tache hasta de tenerle miedo al cazafantasmas. Fue en una entrevista para Imagen Televisión que el famoso actor habló del caso Pablo Lyle, al cual apoyó con todo, pues dijo que él también se ha bajado en varias ocasiones de su auto a golpear a tipos que se quieren pasar de listos con él y los ha tenido que poner en su lugar. Adame dijo que desde personas que lo molestan hasta novios celosos han conocido su furia y les ha dado sus patadas para que aprendan que con él nadie se mete. Hasta allí nada parecía raro, pero la incongruencia de Alfredo vino cuando una vez más le preguntaron sobre su pelea con Carlos Trejo, a lo que el actor mencionó que él ya le trae ganas desde hace mucho, pero que desgraciadamente no lo puede golpear en la calle, porque es un cinta negra en taekwondo, y si golpea a alguien con sus habilidades de pelea, lo pueden tomar como una agresión con arma blanca. Incluso Adame sacó de su cartera una identificación, donde según él está registrado como un peleador de alto nivel, por lo que no puede agarrar a golpes a Carlos Trejo, así como así. Lo extraño es que primero había dicho que sí se ha bajado a golpear a muchas personas en la calle cuando lo están molestando, pero cuando se trata de Carlos Trejo, ahí sí dice que no puede, entonces ya no se sabe qué creer a Alfredo Adame, pues si ya le ha pegado a tantos que lo sacan de quicio, uno más no debería de ser problema para él. ¿Y ustedes creen que sea miedo lo que está deteniendo al actor para no enfrentar al cazafantasmas y poner una excusa tras otra para que el encuentro no se lleve a cabo? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.